volvemos para el último, segmento de nuestro programa, donde vamos a estar haciendo la segunda parte de este recopilatorio de animes de la década de los 80. Ya habíamos hecho una cantidad bastante grande de animes que fueron parte de la década de los 80. Uh-huh. Y hoy vamos a partir con uno que es bastante conocido. El Puño de la Estrella del Norte, de 1984, buena. Rankeado 665. Buena. Este anime en su nombre oficial es Hokuto no Ken, y en inglés, Fist of the North Star, o sea, el Puño de la Estrella del Norte. Claro. Basado en el manga del mismo nombre, creado por Buronson. ¿Por qué se llama Buronson? No sé. Porque este compadre era fanático de Charles Bronson. ¿Bronson? Del actor. Actor. Entonces, porque les cuesta decir Bronson, uh-huh, se puso Buronson. Bronson me suena al Pokémon. Mira, de hecho, en Los Simpsons le hacen un cameo a este personaje, como que está en la cárcel. Ahora voy a ir a la casa de Berto a matar a Berto. ¿Ya? Y se pone y ese es como la parodia que hacen. Es que el loco mata. Lo único que hace en todas sus películas es matar gente. Ah. Bueno, es una película de acción. Este manga está publicado entre 1983 y 1988. Mm. 27 volúmenes recopilatorios. Buena. Y sus capítulos de anime fueron 109. Caleta. El score en MyAnimeList, 7.96. El estudio, la Toei Animation. Y emitido en nuestra amiga de la Fuji TV. La Fuji TV. Desde octubre del 84 a marzo del 87. Bueno. ¿De qué va más o menos esta historia? En el año 1900, ¿qué te importa? Porque uh-huh, es como muy antiguo. Ajá. Después de ser traicionado y dado por muerto, el valiente guerrero Kenshiro, uh-huh, deambula por un páramo posapocalíptico tipo Mad Max, bueno, donde aparecen esos monos como... Con panqueta. Panqueta y todo eso. En una búsqueda para localizar a su rival, Shin, quien ha secuestrado a su amada y quien era su prometida, que se llama Yuria. O sea, esta cuestión es un viaje de Kenshiro felpeándose a lo que se mueva. Muy doble dragón la cosa. Sí, muy doble dragón. Sí. Super doble dragón. Siguiente serie. Tosh. De 1985 y rankeada 602. Espera, Tosh, como tócame. Sí. Aquí es donde sale el que canta Stephen Hawking. Tosh. Ah. Esto está basado en el manga del mismo nombre, creado por Mitsuru Adachi, publicado entre 1981 y 1986. Bueno. Son 26 volúmenes recopilatorios y sus capítulos de anime son 101. Oh. El score en MyAnimeList, un 8. El estudio, Group TAC, y obviamente emitido en la Fuji TV. Mm. Desde Fuji. Marzo del 85 a marzo del 87. Bueno, ¿de qué va? A ver, la serie se centra en tres personajes: Uesugi Kazuya, yeah, en su hermano mayor, gemelo, yeah, su gemelo mayor, que se llama Tatsuya, este es Kazuya, Tatsuya, y Asakura Minami, que es una chica. Kazuya es el favorito de su ciudad porque es como el... es un lanzador estrella, que esto viene de béisbol. Ah, ya, es un lanzador estrella, talentoso, es trabajador, es como el ideal. Pero el otro hermano, Tatsuya, es un holgazán, que vive la vida como que le importan 3 hectáreas y deja que lo otro sea el importante, no importa. Mm. Pero dicen que Tatsuya tiene más talento que el hermano. En este momento nos muestran que existe Minami, que es la novia de la infancia y de que es el hermano de Kazuya, o sea, que es la novia de Kazuya. Y todo esto que hablan es de como la historia de ellos tres viendo, porque es como un triángulo amoroso. Pero jugando béisbol. Como que va de eso. El béisbol es para darle un contexto, exacto, narrativo, y que dé algo más. Pero en realidad, claro, todo esto es un triángulo. Pero sabéis que el béisbol es tan fome de ver. Es más entretenido, por ejemplo, a mí me gustan los juegos de béisbol. Lo que pasa es que en Japón el béisbol es muy popular. El béisbol. Hay un juego de béisbol de One Piece muy bueno. Muy malo en realidad, porque es de Game Boy, pero. Sí, pero la cuestión es eso, que el béisbol es un deporte muy popular. Uh-huh. Oye, una serie que nosotros conocemos bastante. ¿Cuál? Dragon Ball, de 1986. Goku, hay que ir a buscar con Ainko la bola dragón. Exacto. Con la Ainko la bola. Rankeada 662. Este está basado, obviamente, en el manga del mismo nombre de Akira Toriyama. Entre 1984 y 1995 es su manga. Bueno.
con 42 volúmenes recopilatorios. Los capítulos de la primera saga son 153. Caleta. El score en MyAnimeList es un 7.96. Muy bajo para Dragon Ball. Sí. El estudio bastante bajo es que tiene muchos haters. ¿Dragon Ball? Sí. Los de Fullmetal. Los haters de las series más nuevas, o sea, los fanáticos de las series más nuevas, por lo general le tiran hate a la serie como del Big Tree. Ah, y aquí son Naruto. Naruto, One Piece y Dragon Ball. Ay. Porque el cuarto que se une es Bleach. Bleach. Bueno, esto está hecho por la Toy Animation y Fuji TV. Hoy día, vamos, las tres han sido de Fuji TV. Sí. Febrero de 1986 a abril del 89. Todos sabemos la historia de Dragon Ball. Goku, sí. Su historia, su vida. Yo no me la sé. No te la voy a contar. Cuéntamela, por favor. Tenemos un resumen. Tenemos un resumen en el canal. Así que olvídalo. Siguiente serie: Maison y Goku. Esta es de 1986, rankeada 365. Buena. ¿Esta está más arriba que Dragon Ball? Mucho más arriba. ¿Y es mejor? No sé. Su nombre oficial, obviamente, Maison y Goku, basado en el manga del mismo nombre, es de Rumiko Takahashi. Rumiko, me suena ese nombre. La de Ron. Publicado entre 1980 y 1987 con 15 volúmenes recopilatorios. Sus capítulos de anime, 96. Bueno, su score en MyAnimeList, un 8.19. El estudio Din la hizo y adivinen quién. Fuji TV. Otra más. Oye, ponte la polera ahora. ¿Por qué querés que haga? Me da rabia. Si son las series conocidas. Emisión entre marzo del 86 a marzo del 88. ¿Existía la Tokyo MX? Tokyo México, lo mismo me preguntaba yo. En la ciudad. Hola, Nippon TV. Mira, en la ciudad de Clock Hill hay una antigua pensión llamada Maison y Goku. Si bien la residencia en sí es bastante normalita, la mayoría de sus ocupantes no lo son. Oh. Hay una chica que se llama Godai, un chico que se llama Godai, que es su inquilino más tranquilo y finalmente ha llegado a su límite con las constantes molestias y las bulliciosas fiestas de sus vecinos. Debe estar viviendo en Chile. En latino. Queriendo un lugar más tranquilo al que llamar hogar para poder estudiar, se prepara para mudarse. Sin embargo, los planes de irse se ven repentinamente interrumpidos cuando conoce a la nueva gerenta de la pensión, Kyoko Tonachi, y al enamorarse perdidamente de ella, decide que se va a quedar porque no es tan malo para vivir caliente, mía. Pero eso, de eso va, o sea, te pasan con fiesta, son latinos, y el loco se va a ir hasta que vio que llega la nueva gerenta, que es un manjar. ¿Y es soltera? ¿O está casada? Yo esta no la he visto, así que no te podría decir. Siguiente serie. Otra que ya conocemos de memoria. Ya. Los Caballeros del Zodíaco. Ah, de aquí. De 1986. Rankeada 1079. Ah, está muy abajo, no lo veo. El nombre Saint Seiya. Basada en el manga del mismo nombre de Masami Kurumada. El manga es entre el 85 y el 90. Con 28 volúmenes recopilatorios. También tiene mucho retractor para que esté en ese nivel. Sí. Los capítulos de anime 114. La saga clásica. Sí. El score en MyAnimeList es un 7.75. El estudio era Toei Animation y Fuji TV. Emisión desde octubre del 86 a abril del 89. Maldito, si no te van a patrocinar. También ya sabemos. Maldito Fuji, conglomerado de Alimentaru Channel. También sabemos la historia de Senseiya y tenemos videos para que los vean. Hay videos, hay como una carpeta con 20 videos, así que vean. Sí, no es necesario decir de qué se trata. Sí. Ver el decente a Chobo. Siguiente. Siguiente serie, que le tengo mal puesta la fecha. City Hunter. Oh, bueno, de 1987, rankeada 742. Esta está basada en el manga del mismo nombre de Tsukasa Hoyo. Esta está publicada entre 1985 a 1991. Con 35 volúmenes recopilatorios. Sus capítulos de anime, 51. Poco capítulo para la cantidad de manga. Sí, el score de MyAnimeList, 7.91. Es que recuerden que esta tiene City Hunter 1, 2, 3, City Hunter 91. Esta es la 1. Va como por año. Sí, claro. El estudio que hizo esta serie, Sunrise. Y aquí cambiamos quién la emite. Esta la emitió Yumeuri TV. No sé cuál es. Es la primera vez que la mencionan en la vida. Sí. La emisión, abril del 87 a marzo del 88. Pero es sabido que es una sucursal de Fuji TV. Sí, mira, City Hunter, al contrario de la película Jackie Chan, es un famoso grupo de contratistas con el distintivo de llamada XYZ. Ellos, no importa el trabajo que les di, los va a hacer.
Y ahí donde entra nuestro protagonista. Para mí un contratista es ese loco que te arregla la casa. Ya, sí. Aquí no, pues aquí te dicen, oye, necesito que vayas a felpearte a este loco, va a felpear. Necesito que vayas a buscar a este loco. No, sí. No son mercenarios, pues si no, siempre van a matar. Exacto, no siempre. Y esto, el miembro clave de City Hunter es Ryo Saeba, que incluso sale en el John Force. Ah, oh, bueno. ¿En el John Force sale? Sí. Sí. Que ahí el loco es como un super... super agente bacán. 86. Es un canchero. Un canchero y le gusta las minas. Es un James Bond. Un James Bond. ¿Pasa curado? No. Ah, no es James pero Bond. Cerca. Tiene gadgets. Sí, siguiente serie, que es la penúltima serie. Ah, ¿qué tenemos? Kimagure Orange Road. Me suena. Esta es de 1987, rankeada 1692. El manga del mismo nombre, creado por Izumi Matsumoto, publicado entre 1984 a 1987. Con 18 volúmenes recopilatorios. Sus capítulos de anime son 48 y su score en MyAnimeList un 7.53. El estudio Pierrot. Y está emitido en la Nippon TV. Ahí está la Nippon. Esto, la emisión fue de abril del 87 a febrero del 88. ¿Y de qué va? A ver. ¿Qué es esta cochinada que me suena el nombre? Hay un chico que se llama Kyosuke Kasuga, que es el chico nuevo de la escuela. Y a pesar de ser un estudiante de tercer año de secundaria, ha pasado toda la infancia evitando a quienes descubren sus poderes paranormales. Porque tienen como unos poderes ahí medio cuales. La cosa es que este loco se pasa cambiando de escuela, y al atrapar el sombrero de una niña ahí, bien bonita, bien, uy, qué riquísima, se vuelve optimista y dice que quiere seguir viéndola a ella. Ah, ya está bien. ¿Chai? Porque quiere que no se muden más para poder seguir estando con ella. La cosa es que la elegante chica resulta ser Madoka Yukawa, también conocida como Madoka de Peak, como la elegida, creo que se llama. Que es una delincuente conocida por fumar, beber y pelearse. O sea, como toda mujer. O sea, la cosa es que este compadre se enamora de otra, que es la amiga, ¿ya?, que se llama Hikaru. O sea, se enamora de las dos. Chuta. Entonces esto es como un triángulo amoroso entre dos delincuentes y este loco. ¿Pero las minas también se enamoran de él? No lo sé, porque yo no he visto. Porque eso. Para eso debes ver. Para eso es que, como dijo, que es un triángulo, y si solo el loco se enamora de las minas. Pero es que un triángulo es una V. Es una V. Triángulo que no está cerrado. Ya. Ya, pues. Pero si esas dos personas no sienten nada por el loco. Puta, no se cierra el triángulo. Yo supongo que... No, yo exijo saber, Lucho, que el loco... Véala. ¿Cómo se llama? Kimagure Orange Road. Búsquela ya. Y véala. Y después lo ponía en un clip. Sí. La vi, no se enamoraron del loco. Y la última serie de los años 80 que vamos a hablar. Hay ya. Muchas más. Pero a ver, ¿cuál? Ranma Medio. Ah, Ranma Nibun no Ichi. De 1989, rankeada 1051. Yo estaba basada en el manga del mismo nombre de Rumiko Takahashi, publicado entre 1987 y 1996. Bueno. 38 volúmenes recopilatorios. Caleta. Sus capítulos de anime, 161. Es el score en MyAnimeList, 7.76, del estudio DIN. ¿Y adivinen dónde? Fuji TV. La Fuji TV. Teníamos que irnos con la Fuji TV. Abril del 89 a septiembre del 92 es donde fueron emitidos. Cayó en la del 80, sí, pero raspando. Sí, no nos vamos a dar ni cuenta. Después Lito va a llegar con polera Fuji TV, con bandana, jockey. Sí, va a llegar así como una... Y unos pompones. No, y después va a ser Fuji TV y va a sacar un panfleto y lo va a guardar. Cuando solo va a Fuji TV. Y vamos a hacer el... Oye, ya, bueno, todos sabemos la historia de Ranma, que es este chico que se transforma en chica por ir a unos pozos. Que creo que también hay video en el canal. Hay un resumen, una reseña en el canal. Bastante de buena. De la primera temporada, o la primera parte de la serie. Sí. Así que esos son las series que, de los 80. Que tenemos de los 80, la buenas segunda los parte. 80. Así que espero que hayan disfrutado de esto. ¿Habrán más? ¿De los 80 no? Ya llegamos al 89. Ah, 89 sí, con de los 90 sí. Vamos a concluir este día. Este capítulo. Estoy haciendo la hora para que llegue Lucho, para que haga el show. No tenga que correr tanto. Bueno, hay que decir algo. Este es el último programa de la temporada. Ahora nos vamos a nuestras merecidas vacaciones. Sí, las merecemos. Sí. Pero recuerden que todo el contenido se va a seguir subiendo a Animentaru Channel. Exacto. Ahí pueden seguir viendo todos los videos que salgan en el tiempo de vacaciones, que igual van. Hay unos videos guardados por ahí que se van a hacer. Claro. Así que. Espero que hayan disfrutado. Nos vamos viendo en alguna otra ocasión. Esto fue La Corte de los Ñoños.